Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Mario, el día de hoy de nuevo venimos tarde, hay que presionar el paso porque ya mero empieza el partido de México versus Arabia. Sí, la verdad, pues ya estamos a un paso casi de ser eliminados. Exacto. Ahora sí, dependemos del partido de Polonia contra Argentina, que se juega a la misma hora. Si gana Polonia, entramos directo. Tenemos que ganar, obligatoriamente tenemos que ganar de cualquier forma. Y si gana Argentina, tendríamos que ganar por unos 3 a 4 goles. Ajá. Y si quedan empates, pues también nos la ponen difícil. Uh-huh. Y pues tenemos que golear. Hay muchísimas posibilidades, Mario, como en la película de Marvel, Mario. Sí. Pero debemos de ganar. A ver, debemos vamos a ver qué rollo, a ver cómo nos va. Eso esperamos. Estamos en las buenas y en las malas. Si quedamos eliminados, pues ni modo. Que de verdad es mexicano, están las buenas y en las malas. Exacto, ¿no? Hay que apurarnos porque se me hace que ya empezó, ya vamos tarde de vuelta. Como puedes ver, ya empezó y acaba de fallar una Vega. Sí, exacto. Y justo en la jugada de Vega, Mario, acabamos de llegar. Fíjate, ahora se ve un poco menos de gente. Sí, porque es el martes, Mario. Y luego ya la gente de repente se decepciona y ya no quiere venir. Quiero festejar un gol en un mundial. El paso de la alza, México. Sería el primer festejo del canal en un mundial. Exacto, Mario. Y si no, jamás va a ver en el canal. Hasta el próximo. Hasta el próximo dentro de otros 3 o 4 años. 4 años. Hasta México, en el mundial de México, Estados Unidos y Canadá. 2026. Va a estar canijo. 7.5-0-0. Arabia Saudita tiene buena técnica porque siempre marca fuera del lugar hasta con Argentina. Acuérdate, es bueno para marcar los fuera del lugar y que no valgan los goles. A ver, la tienen bien preparada. ¡Vamos! Que va para atrás para Chávez. Chávez levanta la cabeza. Ahí está el pase, salió bien el pase. Entra, entra el área, entra el área. ¡Centro! Ya sabemos que está en la cancha asociándose y pisando el arco. El centro de Arabia, lo que más, lo que más quieren ellos es maravilloso. La neta, una esquina, Mario. Argentina encima, tenemos tres esquinas. ¡Gol! Era suerte, hay que presionarlo. La defensa para atrás. Quiere abrir el marcador. ¡Centro! ¡La mandó con el centro! Tiempo, México, la verdad, está dando mucha llegada, pero no efectividad, no mete. ¡Ay, caray! Tenemos que empezar el segundo tiempo. ¡Vamos, con todas las energías, Mario! Sacaron aquí a Alexis Vega. ¡No mames! Es nuestro mejor 10 y el mejor jugador del mundial hasta ahorita. ¡Sí, la neta sí! ¡Tiro de esquina para México! ¡Vamos! 5-5-5, que gol. ¡Vamos! 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 ¡
¡Falta, falta! ¡Esa fue de México! ¡Vivimos el gol, eh! ¡No, no, no! ¡Se va a Y pues bueno, Mario, ahora sí, ya nos vamos tristes, todos desgarrados de la emoción de que jugó bien México, pero tristemente perdimos, de todos modos nos quedamos fuera del Mundial. Y pues de todos modos no queda más que decir más que espero les haya gustado este video y pues dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, a TikTok. Y a Instagram y a TikTok. Y pues Mario, pues nos despedimos con esta pérdida. La neta estoy muy enojado, por eso no hablo, ahí disculpen. Yo también, pero pues ni modo. Give me five. Hasta la próxima. Nos vemos en el...
La verdad, hace rato estaba un poquito enojado, pero hay que reconocer que México hizo una gran hazaña de meter 4 goles en un tiempo que no se esperaba realmente del mexicano. Y pues la verdad se le reconoce, se les aplaude. Lástima por el arbitraje, que la verdad, pues sí, hubo favoritismo un poquito. Pues el fútbol es así, pero la verdad, felicidades. Fue un partidazo, fue el partidazo que no habíamos visto, ya teníamos tiempo que no lo veíamos. Pero fue una gran hazaña de la selección mexicana. Se les felicita, pero pues ni modo, así se pierde en el fútbol. Y pues hay que, ahora pues hay que continuar. Y pues hasta la próxima. We'll be right back.